A ver, hay que decirlo. Este partido entre América y Querétaro era muy importante para ver cómo venía la América en un partido ya oficial. Lo que vimos en la pretemporada, pues fue lamentable. Perdimos ante dos rivales que no tienen absolutamente nada, como Pumas y Cruz Azul. Dos planteles débiles, dos planteles que no están a la altura del plantel que tiene el Club América. Si mal no recuerdo, América tiene la plantilla más cara de México. Digo, quizás esté un poquito sobrevalorado el equipo en cuanto a los nombres que tiene. Obviamente es una mejor plantilla, eso sí, no lo podemos negar. Pero lo que demostraron ante Pumas y Cruz Azul fue lamentable. Uno lo deja pasar porque sabe que es pretemporada, pero luego ves este partido entre América y Querétaro y te confirma que este América algo está haciendo mal. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta que es la primera jornada, no es hora de ser mega ultra críticos sobre la situación diciendo que no vamos a ser campeones o algo así, pero las cosas son muy claras. América pudo haber ganado este partido, América dominó este juego, América había marcado un gol de parte de Zendejas que terminó siendo anulado. Obviamente si te vas a lo que es la regla, si te toca la pelota pues ya no importa si hubo intención o no. Así que pues se podría decir que estaba bien anulado el gol. Así que de todas formas el América sí pudo haber marcado gol. América tenía oportunidades. Henry remató una de cabeza y la saca el portero. Y hay muchas otras jugadas más. Hubo como una triple atajada de Gil Alcalá. Viñas estuvo muy cerca de marcar. América tenía el gol. Simplemente Querétaro no permitió que pues, la pelota entrara. La defensa del Querétaro estaba en absolutamente todo, en específico ese jugador Balanta, que seguramente en la siguiente jornada no va a hacer absolutamente nada. Querétaro es una de las plantillas más débiles de todo el torneo y América no pudo sacar la victoria. Obviamente América estaba consciente de que Querétaro iba a venir a encerrarse porque no tienen una plantilla tan poderosa como la del Club América, aún siendo que la América tiene una plantilla que ni siquiera está a la altura del nombre de Club América. Pero ese ya es otro tema. Lo que es cierto es que Querétaro no está ni siquiera cerca de estar igual de potente que el Club América en estos momentos. Pero una de las cosas que tenemos que destacar es que Querétaro hizo su partido. América tenía toda la oportunidad para llevarse la victoria y no lo hicieron. América le estaba pasando por encima al Querétaro. Simplemente no consiguieron los goles. Y esto pues coincide con lo que pasó el torneo pasado. Le marcan como 11 goles al Puebla y ante Toluca, un rival muy inferior, América pues, no hace absolutamente nada. Ahora, y lo dije al inicio, esto no es un indicio de que América no va a ser campeón o de que América no tiene para hacer absolutamente nada en el torneo. Yo creo que a la América le va a ir bien este torneo. Ese no es el problema. El problema es que independientemente de cómo le va a la América en torneo general, donde más importa es donde el equipo más se caga, que es en la liguilla. ¿Y qué necesitábamos del Club América para tratar de avanzar más en liguilla? Necesitábamos una plantilla armada de manera inteligente. Lastimosamente para nosotros, tenemos al inepto de Santiago Baños al mando. Yo leí por ahí que Miguel Ayun tuvo un gran partido, que esto y lo otro. Bueno, creo que lo escuché en la transmisión, estaban hablando de Miguel Ayun. No puedes confiar en ellos, la verdad es que Miguel Ayun no tuvo un buen partido. Pero también leí por ahí que Leo Suárez hizo en 10 minutos lo que Miguel Ayun no hizo en todo el... A ver, Leo Suárez no hizo absolutamente nada. Leo Suárez no tendría que siquiera estar en el Club América. Ahora resulta que todos los americanistas lo quieren y lo aman y que es un gran jugador y que esperan mucho de él. Cuando literalmente cuando estaba con Solari todos lo estaban matando. Esa es la realidad. Ahora lo ven como un héroe, como un superídolo. Y la realidad es que no hizo absolutamente nada en el América. Ni siquiera en este partido demostró un destello de calidad. Nada, absolutamente nada demostró. Entonces no reforzaron como tenían que reforzar esa área. No reforzaron la delantera. Ya vimos que Viñas no. Ya vimos que el Cabecita Rodríguez tampoco. Lo raro siendo que la alineación del Tano fue extraña. Ahorita vamos a hablar de eso, pero abajo, donde más le está costando la América, tampoco lo han reforzado. A ver, pones a Luis Fuentes cuando venías usando a Chava Reyes y Luis Fuentes fue devorado. Miguel Ayun, igual. La otra cosa que tienes que mencionar es, en la central pones a Cáceres, por alguna extraña razón no pones a Néstor Araujo y se comen vivo también a Cáceres.
Pero aquí lo más importante es indicar que el Tan Ortiz pidió un lateral derecho y no se lo han traído. Santiago Baños, en conferencia de prensa, hace muy poco, dijo que iban a intentar tener los refuerzos listos antes de que iniciara el torneo. Estamos jornada 1. Se ha dicho que Héctor González Iñárritu está de vacaciones en una de las partes más importantes del torneo, que es el inicio y también el periodo de transferencias. Y el tipo que acaba de llegar hace 6 meses está de vacaciones. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que en realidad está haciendo el América como para estar tan mal en la área deportiva? Es increíble pensar que hay mongoloides, aficionados focas, que apoyan a la directiva del Club América en estos momentos. Van a decir que me quejo de absolutamente todo, cuando deberían de decir gracias por hablar de las cosas que nadie más se atreve a decir. Porque esa es la realidad. Yo no aplaudo la llegada de Leo Suárez. Yo no le tengo fe a Leo Suárez. Yo no le tengo fe a Oscar Jiménez. Yo no le tengo fe a estos refuerzos que tiene Baños. Porque estos jugadores no están por su calidad. Estos no son jugadores para el Club América. Leo Suárez ya lo demostró. Oscar Jiménez no está a la altura del América. Luis Fuentes en su momento fue un jugador que cumplió y cumplió bastante. Pero ahorita no tienes otro más para poner en su posición. Y al que tienes, no lo usas. Y al que tienes, tampoco lo pones en lugar de Luis Fuentes. En el caso de, por ejemplo, Oscar y Leo, independientemente de lo que hagan este torneo, la única razón del por qué están estos dos jugadores con una posición importante en el América es porque Baños es un inepto. Baños regó la negociación con Guillermo Ochoa. Ochoa se fue de última hora y como sabía que no iba a poder traer a un portero del extranjero como Agustín Marchesín, porque obviamente tampoco ha sido capaz de dejar ir a extranjeros y todavía le da la oportunidad a Leo Suárez, como sabe que hizo absolutamente todo ese desmadre y como sabe que no pudo dejar ir a estos jugadores, dijo, Oscar Jiménez se va a quedar en América como reemplazo. El Tan Ortiz, feliz de la vida, diciendo, ah, yo confío en Oscar, yo confío en esto, y bla, bla, bla. Cuando anteriormente había dicho que tenía un plan B. Cuando pudo haberle dado la confianza en ese momento, en lugar de decir, tenemos un plan B, tengo a Oscar Jiménez, hubiera dicho. Así que no era el plan B, Oscar Jiménez. No era ni siquiera el plan C. Oscar Jiménez estaba a punto de irse a Tijuana. Y la única razón del por qué no se fue es porque Guillermo Ochoa se fue de última hora. Así que esto no es para atacar a Oscar Jiménez, simplemente no está a la altura del América, esa es la realidad. Tampoco lo está Leo Suárez. Esto es para recalcar que todas las fallas que ha tenido el América, muchas tienen que ver con la directiva basura que tenemos. Oscar Jiménez, si ese es para ti la solución para la partida de Guillermo Ochoa, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando se vaya? No sé. ¿Qué te gusta? Fidalgo. ¿A quién van a traer? ¿A otro Madrigal? Porque a eso los están acostumbrando y por eso la gente está aplaudiendo que Oscar Jiménez se quede en el América, independientemente de cómo le vaya o no. Yo dije en su momento que Otero no era un jugador para el América porque había marcado un solo gol en como un año con el Santos Laguna. Y la gente me decía que yo lo odiaba y que me va a callar la boca. Y mira dónde quedó Juan Otero. Mira lo que hizo en el América. Duró 6 meses en el Club América y eso es la razón del por qué estoy hablando lo que estoy hablando. Y repito, Oscar Jiménez puede tener una gran temporada, pero ya al momento de que te están acostumbrando a este tipo de fichajes o a este tipo de jugadores, es porque estamos bastante jodidos. Y pasó con Federico Viñas, pasó con todos estos jugadores desconocidos. Puede ser que mires a un jugador y digas, no, pues sabes que no tiene renombre, pero me gusta cómo juega. Eso puede pasar de vez en cuando, pero para un equipo del Club América tienes que traer refuerzos de peso. Puedes traer uno de vez en cuando que no tenga tanto nombre, pero es por eso que América estuvo ya tan acostumbrado a ir por jugadores baratos para luego venderlos caros. Entonces, sigan aplaudiendo estas babosadas y van a ver cómo es que va a terminar el América en unos años más. Y todo esto a raíz de lo que pasó en este partido ante Querétaro, porque todas las fallas evidentes venían en posiciones donde América necesitaba reforzar y no lo hicieron. Afortunadamente para el América, Oscar no fue exigido este partido.
pero en la defensa vimos lo frágiles que estamos en ambas laterales. Dicen que la prioridad era la lateral derecha, que ya expliqué en mil ocasiones que la prioridad debe ser la izquierda, pero aún así teniendo como prioridad el lateral derecho, América no le ha traído un lateral derecho al Tan Ortiz. El Tan Ortiz ya dijo en conferencia de prensa que eso lo va a manejar la directiva, que esto y lo otro, y el Tan Ortiz es otro que ya empieza a enfadar a pesar de su estilo de juego, a pesar de lo bonito que juega su plantilla, a pesar de la mentalidad de atacar, a pesar de que fue agradable verlo el torneo pasado, pero ya decir que no tiene presión para ser campeón, que él está contento con la plantilla, es un títere de Baños, y eso ya lo estamos viendo. Pero bueno, todo eso lo tengo que decir porque esa es nada más que la realidad. Yo no estoy diciendo que América no vaya a ser campeón, yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Yo siempre pienso que el América puede ser campeón, pero es importante mencionar y hablar de todas estas cosas, porque créeme, todas las opiniones que yo doy son 100% mías. No me pueden callar, no me pueden silenciar. Yo voy a decir todo lo que yo quiera porque no soy manejado por absolutamente nadie y no tengo miedo de absolutamente nada. Entonces, es muy importante recalcar las cosas que están mal en el Club América. Y si tú piensas que el América está bien así como está, tú eres parte del problema y no miras lo que nos hace falta y no miras lo que pasó ante el peor equipo que hizo ver mal a la defensiva del América en varias ocasiones. Muchos van a decir, es que le juegan diferente al América, y eso es cierto, pero América no debe de batallar ante Querétaro. América tenía para sacar la victoria, digo, y lo dije al inicio también, no es como para decir que el América no trae nada o esto y lo otro, pero es muy importante recalcar eso. Otra cosa de este partido es que el Tan Ortiz presenta una alineación bastante rara. Juega con Pedro Aquino en lugar de Richard Sánchez, que bueno, yo decía que era una posibilidad, pero sí se me hizo extraño que no haya puesto a Richard. También obviamente jugó con Cáceres en lugar de Néstor. ¿Quién sabe por qué? Cáceres ya demostró en mil ocasiones que no tiene en estos momentos para ser titular en el América. Pero bueno, afortunadamente jugó Reyes. Reyes lo hizo de maravilla, uno de los mejores jugadores del partido. Otra cosa que me extrañó mucho era ver a Luis Fuentes en lugar de Chava Reyes. Y creo que lo que más me llamó la atención de esta alineación es que puso al Cabecita Rodríguez en lugar de Henry. O sea, tu goleador del torneo pasado, bueno, tampoco quiero exaltarme, pero fue ridículo ver al Cabecita Rodríguez en lugar de Henry Martin. Ya lo tenías listo, ya estaba ahí, y no lo pones de titular. Fue tu goleador el torneo pasado y lo banqueas. Entonces, también mucho de lo que pasó en este partido, mucha culpa tiene el Tan Ortiz por la alineación que puso. Lo de Pedro Aquino, pues lo puedes medio justificar. A lo mejor querías ver cómo se comportaba el América. Viste quizás en la pretemporada algo que te gustó, pero de eso a sacar a tu goleador del torneo pasado y poner al Cabecita, pues es algo muy extraño. Henry merecía más, al menos que ellos hayan visto que no estaba al 100%, pero no sé, me parecía algo muy extraño. En cuanto a los jugadores, América creo que brilló con algunos jugadores. Fidalgo, importantísimo en la segunda mitad. Zendejas, obviamente jugando bastante bien, metió el gol, se lo anularon, pero bueno, jugando bastante bien. Brian Rodríguez, el mejor jugador del Club América en la ofensiva, esa es la realidad. Este va a ser el jugador más importante del Club América en la delantera. El otro, pues ya lo mencioné, fue Israel Reyes, un partido fantástico, un debut fantástico para uno de los prospectos mexicanos más importantes que tiene México, esa es la realidad. Ya lo mencioné, por las laterales estuvimos fatales, no han reforzado esa área, tenemos una directiva llena de inútiles, pero eso ya se sabe, y la única gente que aplaude la directiva del América y los refuerzos que ahorita actualmente tenemos, sin contar a Israel Reyes, que fue un refuerzo muy bueno, pues son unos ridículos, son unas focas que no deberían de irle al América. Creo que estarían más a gustos en equipos como Puebla o como el mismo Querétaro, que por cierto, Querétaro cambió a todos sus jugadores. Cambio de plantilla completa, muchísimos cambios en el Querétaro y aún así el América no pudo ganarles, entonces eso debería decir mucho. Para este partido, Lara estuvo disponible, jugó con la Sub-20, que también perdieron. Fue un día muy malo para el América, si te estoy siendo totalmente honesto. Pero sí, Lara estuvo disponible, jugó algunos minutos con la Sub-20, estuvo en el banquillo para este partido, pero no fue utilizado. Roger Martínez no fue convocado, no es por nada más que pues tuvo una ligera molestia, así que no hubo nada más. Así que es muy importante saber eso y lo querían guardar para el siguiente partido. Vayamos con la conferencia de prensa del Tan Ortiz, que no estaba para nada a gusto con lo que vio. Mínimo,
tuvo un disgusto. No estuvo conforme con la plantilla y les voy a estar dejando un resumen de lo que dijo en la conferencia de prensa. Como siempre, si lo quieres ver completo, puedes ir al canal del Club América, ahí siempre lo pasan. Lo puedes ver literalmente después de cada partido. Es algo muy bueno que hace el Club América en ese sentido. Pero bueno, aquí les va el resumen. Ustedes abajo, déjenme sus opiniones. Hola Tano, ¿cómo estás? De este lado, César Caballero de ESPN, un gusto saludarte. Tano, cuéntanos un poquito qué sensaciones te deja este debut en el torneo y si nos pudieras también compartir un poco de hoy, ¿por qué no pudimos ver a Roger Martínez ni siquiera con los suplentes? Buenas noches para todos. Nos cuesta la primera fecha. Es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr. Tengo tarea para la semana. Pero por momento el equipo se vio bien, por momentos no. Soy realista, por momentos no me gustó. Lo de Roger, ayer o antier tuvo una fatiga muscular. No tuvo la sensación de sentirse cómodo y para qué arriesgarlo si se vienen partidos próximos y hay compañeros que están bien para jugar. De nada. Buenas noches, Julio Ibáñez de TUDN. ¿Qué te pareció el accionar de Raúl, de Óscar Jiménez? Yo sé que no te gusta hablar mucho, pero por todo lo que se ha hablado del tema de la portería, ¿qué sensaciones te dejó el tema de Óscar Jiménez? Buenas noches. Bien, bien. Óscar ha respondido en el momento que el equipo lo necesitó y pudimos mantener el cero con gran actuación de Óscar. Hola Fer, aquí Luis Diego Rodríguez de Damebola de Radio 13. Preguntarte, hoy vimos a Jonathan Rodríguez en una posición diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Veremos en esta posición de centro delantero más a Jonathan Rodríguez a lo largo del campeonato o cuál será su rol dentro del campo? Buenas noches. Lo de Jonah, estábamos buscando alternativa de un 9, diríamos, de un punta bien, bien fijado. Veré, en la semana analizaré a ver qué posición Jonah puede rendir un poco más. Lo ha hecho bien, quizás no tuvo tantas oportunidades, pero estoy satisfecho. De nada. Buenas noches, Fer. Acá arriba. Ay, acá arriba. Vamos. Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Fer, hoy te vas con ese sabor medio agridulce por el resultado, por lo que se vio dentro del campo de juego, por esa primera fecha de que no se les da a veces los resultados como quisiera ver y que la gente se fuera contenta el día de hoy. Sí, buenas noches, perdón. Un poquito de todo, un poquito de todo. Obviamente que a todos nos gusta ver el equipo que siempre estamos acostumbrados a ver, pero lo importante es que los chicos cuando las ideas no están muy claras lo intentan por todos lados. Eso es importante. Siempre buscan el arco rival para poder concretar de una o de otra forma, bien o incorrecta, pero las ganas de querer sacar el partido siempre estuvieron. Nada. Profe, buenas noches. Herminio Fernández de TV Azteca. Bajo su juicio, ¿cuáles fueron los puntos clave que dejaron de hacer sus jugadores para conseguir los 3 puntos? Para hacerte un análisis rápido tendría que rever todo de nuevo. Yo creo que casi todo el segundo tiempo Querétaro era un ataque contra defensa y al no encontrar las posiciones normales que nosotros buscamos internamente, quizás no leímos rápido el juego que era por afuera. Por momentos sí, por momentos no, pero tampoco fuimos tan claros nosotros. Creo que pasó un poquito por ahí. Pero sabemos los rivales que vienen a encerrarse acá en el Azteca y nosotros tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia de poder resolverlo. De este lado, Tano, lado derecho. Va. Alex López para W Radio. Preguntarte sobre 2 jugadores en específico. El caso de Israel Reyes, que hoy hace su debut como defensa central. Obviamente tú en Puebla lo viste seguramente jugando como central, como stopper, como contención incluso. ¿Tú lo tienes contemplado como defensa central? ¿Es la posición en la que a ti te estaría rindiendo Israel Reyes en este equipo?
Y por otro lado, lo de Emilio Lara, que hoy jugó medio tiempo con la sub-20, tú decías a mitad de semana que ya estaba listo físicamente después de la fractura de la costilla, pero ¿qué tal está Emilio Lara y si de plano sí está contemplado para jugar el siguiente partido o irán viendo en la semana? Va, buenas noches. Lo de Irra es un joven donde el técnico disponga su trabajo, va a jugar. Eso es muy bueno y habla muy bien de él. Lo de Emilio, lo dije en la semana, él regresó y no tenía fútbol. Al no tener fútbol, el ritmo del fútbol a veces cuesta meterse. Y meterlo de entrada, o considerarlo, ¿para qué arriesgar? Lucho es diferente. Lucho le lleva 15 años de trayectoria y de experiencia. Y Lucho tenía 80 minutos Pachuca. Y por eso decidí. Pero seguramente Emilio va a estar el lunes a disposición contra el partido de Toluca. Buenas noches, Tano. Después de lo que acabamos de ver, que es claro, que es un juego de jornada 1, de arranque de torneo, que el torneo aún es largo, interpreto por tus respuestas que lo que hay que afinar es la puntería de tus artilleros. Es un poco de todo, es un poco de todo. También no han llegado y no han creado peligro. Esa es la realidad. Creo que los dos arqueros, si analizas rápido y frío, fueron figuras los dos. En pelotas donde han sacado determinantes para el resultado, tanto ofensivo como defensivo, afinar para poder concretar y que no nos concrete contra Toluca. Vamos. ¿Qué tal, Cristian Moya de la Octava Sports, Radio Centro Deportes? Preguntarte sobre todo por la parte de los extremos. ¿Te has planteado esta alternativa de ponerlos a perfil natural? Veo que es mucho lo que te gusta, perfil cambiado con los Suárez, con Sendejas, del otro lado con el mismo Cabecita, con Rodríguez. ¿No crees que sería a lo mejor otra alternativa el tenerlos a perfil natural y mandar centros ahora que tuviste a dos referentes en el ataque como Viñas y Henry Martín? Buenas noches. Eso es un análisis que yo hago puertas adentro a ver qué le conviene más al equipo. Si yo no recuerdo mal, no nos fue tan mal. Entonces, al encontrar la posibilidad de buscarles alternativa, lo pienso, lo analizo dentro de la oficina y en el cuerpo técnico. Fer, Alejandro Alfaro para Boravit México. Comentabas un momento que quizá por lapsos del partido no encontraron las posiciones que estaban acostumbrados a buscarse desde el torneo pasado. También hace unos días mencionabas que estuviste buscando variantes, nuevas alternativas. ¿Qué tanto las encontraste? ¿Qué tanto las sigues probando? ¿Qué tanto tienes ya afianzadas esas nuevas ideas que tienes tanto en el planteamiento inicial como para modificar sobre la marcha del partido? Buenas noches. Sí, la busqué. El minuto 10 cambio posición por posición, después saco a Diego, que es un volante mixto, pongo dos delanteros, traté de buscarles la alternativa para poder llegar. Consideraba que estaba por afuera y buscar centro. Se dio mala ejecución, malas decisiones, pero siempre tratamos de ir a buscar el arco contrario. Es fútbol, tendremos la posibilidad el día sábado contra Toluca ir allá y ir a buscar el partido como siempre lo intentamos. ¿Nadie más? Higinio, no me hiciste una pregunta. Claro, venga. Vete. Hola, Fer, buenas noches. En ese sentido, parece ser que hoy se termina un poco quizá el partido como fue el de Toluca, con esa sensación de estuvimos cerca, nos quedamos a muy poquito con el remate que tiene Henry también al final. ¿Es lo que vislumbras para muchos partidos aquí en el Azteca? Porque 51 goles el torneo anterior que metió América, hablan de que tiene la capacidad para hacerlo. ¿Vislumbras más partidos así aquí? No lo sé. Lo que sí te puedo garantizar es que siempre vamos a ir a buscar el arco contrario, de la forma que nosotros venimos haciendo, y si no encontramos esa solución, la buscaremos de otro sentido, con otra idea táctica. Nosotros nos vamos a cambiar de lo que venimos demostrando y lo que le ha dado tanto a los chicos. De mi parte, después tendré que analizar y mover algunas piezas, pero seguiremos intentando y yendo al frente, como se dice, para buscar la posibilidad de meter goles. ¿Listo? Además, buenas noches, feliz domingo. Otra cosa del que quiero hablar es que Bruno Valdés oficialmente ya está fuera de América. Obviamente no pude hablarlo porque estaba el partido, pero sí, Bruno Valdés deja el Club América. Es algo triste, estuvo en el América desde, si mal no recuerdo, el centenario.
Perdió dos finales, una ante Tigres en uno de los robos más asquerosos que he visto en toda mi vida. Y también en el 2019, el segundo robo más asqueroso que he visto en mi vida. Así que tuvo la oportunidad de ganar tres títulos, llegó a muchas finales, ganó varios títulos. Obviamente fue campeón en el 2018, siendo para mí el jugador más importante de la América en ese entonces. Un defensa que ya en la recta final con el Club América, pues, ¿qué te puedo decir? Fatal. Él no pudo controlar a su esposa, constantemente en pleito con la afición. Yo creo que ellos mismos se buscaron el desprecio, pero al final de cuentas yo no le reprocho absolutamente nada a Bruno Valdés. Creo que tuvo una carrera fantástica. No porque hizo algunas cosas que disgustaron voy a estar demeritando su carrera como lo están haciendo otros. No soy así de ridículo. Espero que le vaya muy bien. Dicen que podría llegar al Cruzeiro. Lo único que sí me extraña es que le hicieron un homenaje en este partido ante Querétaro y a una leyenda viviente como Guillermo Ochoa no se la hicieron. Pero yo creo que fue más por las prisas de Guillermo Ochoa de ir a Italia y todo eso, y pues obviamente no iba a estar. Entonces sí fue bastante extraño, pero igual yo creo que para un jugador que estuvo tanto tiempo en el América y que ganó tanto en el América y que pues ya tiene uno de los récords de goleador siendo defensa, pues yo creo que sí, fue bastante merecido. Entonces que le vaya muy bien a donde sea. Se habla de Paraguay, se habla del Cruzeiro allá en Brasil, en la MLS. Yo creo que va a terminar en Brasil o en Paraguay, pero igual, pase lo que pase con él, siempre voy a estar agradecido con lo que dio. Un mal día para el americanismo. Ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram, todos los links abajo en la descripción. Yo te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.